Muy buenos días en el Señor Jesús. Jesús, hoy miércoles le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos acompañe y sean bienvenidos a su programa Con Dios al Amanecer. Y esperamos que nos sigan a través de Vicinera TV y que escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte y les dijo: Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, Él resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. No sabéis qué estás pidiendo, replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos, dícenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y les dijo: Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio, y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios. Hoy el evangelista nos está diciendo que Jesús subió a la montaña, que Jesús les está diciendo a sus discípulos y a sus apóstoles que Él tiene que morir. Él tiene que ser condenado. Y hay una petición que dicen, y antes de eso hay algo especial, que Él será crucificado, pero que el tercer día resucitará. Y la madre de los Zebedeos que dice, Señor, conserva un puesto para mi hijo, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Y el Señor con toda esta reflexión les dice, nosotros no hemos venido a ser servidos, sino a servir. Es decir, el pilar fundamental del Evangelio es servir al que lo necesita, servir al pobre, servir al enfermo y ser coherente con el testimonio de vida que tenemos en el Señor Jesús. Creer en el Señor Jesús, pero creerle a Él. Que el Señor les bendiga hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.